Pedí para desayunar donut a la plancha. Joder, hermana, pero eso se fríe bien. No se va el calor por el puto agujero. ¿Qué va, hermano? Se fríe de puta madre. Si queda bien un jodido croissant, ¿por qué no va a quedar bien un donut? Churro con ketchup, tía. Eso sí que está cojonudo. No me jodas, tío. La mejor para desayunar son unos buenos crispies con Coca-Cola, tío. Sin leche. La leche es para mariquitas. Eso da mogollón de pedo. Las putas galletas, por ejemplo. ¿Quién cojones quiere una galleta que cruje después de mojarla la leche, joder? Si yo mojo una puta galleta es para que la cabrona se ponga bien blanda, joder. Claro que sí, hermana. Igual que las putas magdalenas, joder. Esas sí que chupan bien. ¿Tienes miedo a que se rompa la galleta? Pues junta las tres y la mojas a la vez con dos cojones, joder. Me cago en la hostia, los niños de hoy son unos mañas. Antes éramos de otra pasta, joder. Entrábamos en las panaderías y gritábamos: ¡dame tigretones y fosquitos! Pero la puta pantera rosas, hermano, esa mierda no era buena, joder. Un bollo rosa no puede ser bueno. Joder, jefe, para mí una menta polea con Baileys y un sobao pasiego con callos para azúcar, joder. Joder, hermano, las mierdas que hay que pedir para hacerse el chungo. Pues yo tomaré un batido de huevo Kinder y aceitunas. Joder, no voy a ser menos que este cabrón. A ver si no hago mierda. Jefe, ponme otro platazo de coliflor. Hervida, anda, a favor. ¿Qué pasa? Los médicos dicen que va de puta madre para regular el flujo intestinal. Vamos, que te cagas como los milos. Ahí va. Nico, ¿has pensado en crear un personaje o cambiarlo como Don Ramón y Perchita? Agustín, pues ahora que lo dices, sí que tengo unos personajes nuevos pensados que... Ya verás, ya. Vamos a ver, Nico. Esto no... Ya está pasando de claro oscuro, ¿eh? Esto no puede ser. Así vamos mal, ¿eh? ¿Cómo mola? Siempre quise tener un perrete. Congear. Congear. Vamos. Congear. Sentado. Ah, no. Ya está sentado. Vuelta a cerrar. Yau. Dame la patita. Dame la patita. Tonto. Dame la... Perrito. Dame la patita. La patita. Tira de aquí, canijo. Y ahora, sobre todo, que a nadie se le ocurra cotillear ni en mi Facebook, ni en mi Google Plus, ni en mi Twitter. Toma, psicología inversa.